Hola, mis queridos niños de primer año básico. Bienvenidos a una nueva clase de matemáticas. Ya estamos en la unidad número 4, ya finalizando casi nuestro año escolar. Nos queda muy poquito para finalizar. La clase de hoy, nuestro objetivo es contar y representar números hasta 100. ¿Recuerdan sus tarjetas de números? Las tarjetas rojas de 10 en 10 y las tarjetas azules del 1 al 9 para formar todos estos números de nuestra casita. Bueno, en esta clase vamos a recordar todo eso que hemos visto en el año para finalmente lograr llegar al número 100. Y para ello van a lograr contar hasta 100, representar hasta el número 100 y también formar los números con estas tarjetas. Para ello vamos a observar diversas imágenes para recordar el conteo, la representación y la formación de números con diversos materiales. Así que atención a nuestra clase. Observa la casita de los números. Comenzamos en el número 1 y terminamos en el número 100. Recordemos el conteo de 1 en 1. Si comenzamos desde el inicio sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y así sucesivamente de 1 en 1 hasta llegar a 100. Todos estos números en estudio podemos contarlos también de 2 en 2, de 5 en 5 o de 10 en 10. Si te fijas en nuestra casita, vemos marcados los números de color celeste de 2 en 2 y podemos contarlos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y así sucesivamente de 2 en 2 hasta llegar a 100. Veamos otro ejemplo. Si tenemos un grupo de elementos, por ejemplo, en la imagen tenemos grupos de naranjas de 5 en 5. El conteo de 5 en 5 sería el siguiente: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 y 100. Practica en tu casa con diversos objetos o materiales haciendo el conteo de 5 en 5. Observa ahora la siguiente imagen con grupos de pelotitas. Estos grupos están reunidos de 10 en 10. Por lo tanto, el conteo va a ser el siguiente: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Utiliza material concreto para practicar el conteo de números. Por ejemplo, tenemos estos palitos de colores para hacer conteo de uno en uno. 1, 2, 3, 4, 5. O conteo de 2 en 2. Puedo hacer grupos de 2 y empezar mi conteo 2, 4, 6 y así sucesivamente. Puedo hacer grupos de 5 para hacer conteos y decir 5, 10, 15 y así sucesivamente. También podemos hacer el conteo de 10 en 10. Yo tengo acá ordenado ya mi grupo de 10 en 10 para contar como lo hicimos anteriormente. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Utiliza material concreto para practicar el conteo. Muy bien, niños. Ahora que observaron el conteo de números, quiero que busquen sus tarjetas rojas y azules para formar las siguientes familias de números. Recuerden que llegamos hasta el número 60, llegamos hasta esta numeración. Bueno, vamos a avanzar ahora a todos los otros números de la casita que nos faltan. Por eso necesitamos la tarjeta roja 60, 70, 80 y 90 para formar los siguientes números. ¿Les parece? Acompáñenme a ver las siguientes imágenes. Recordemos nuestras tarjetas de números. De color azul tenemos los números del 1 al 9 y de color rojo tenemos los números de 10 en 10
hasta el 90. Con estas tarjetas podemos representar diversos números. ¿Recuerdan cómo lo hicimos? Veamos un ejemplo. Si quiero formar el número 53, entonces tomaré mi tarjeta roja con el número 50 y mi tarjeta azul con el número 3. De esta forma voy a formar el número 53. Si ya lo recordaste, toma tus tarjetas y practica. Intenta formar diversos números ahora con las familias del 60, 70, 80 y 90. Como por ejemplo, si quiero formar el número 62, tomo la tarjeta roja 60 y la tarjeta azul con el número 2. Al juntarlas voy a formar el número 62. Veamos otro ejemplo, el número 87. Tomaré mi tarjeta roja con el número 80 y mi tarjeta azul con el número 7. Y al juntarlos voy a formar el número 87. Bueno niños, ahora que lograron recordar con las tarjetas de números la formación de la siguiente numeración, quiero que ahora representemos esos números en estudio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Utilizando material concreto. Pueden ser palitos, cajitas, monitos pequeños, lo que ustedes tengan en su hogar, para que formemos grupos de 10 en 10, de 5 en 5, por ejemplo, y podamos hacer representación de cada número entregado. Quiero que observen las imágenes porque voy a recordarlo con material concreto y además con los bloques multibases. ¿Los recuerdan? La barra de 10 y las unidades, los cubitos pequeños. Si no lo recuerdan, pongan atención porque vamos a representar la nueva numeración de la clase de hoy. Busca en tu hogar diversos objetos pequeños que puedas manipular. Recuerda que el material concreto es lo que yo puedo manipular con mis manos, por ejemplo, porotos, semillas, lentejas, palitos de fósforos o cualquier elemento pequeño que te sirva para el conteo, incluso tus lápices de colores. Podemos representar 73, 45 y 28 como aparece en la imagen y lo hicimos con diversos elementos, con fichas, con zanahorias y con robots. En tu hogar tú lo puedes hacer con otros elementos que tengas disponibles para que logres el conteo de uno en uno y además representar las cantidades que aparecen en la imagen. Observemos ahora la representación con bloques multibases. ¿Recuerdas cómo representábamos las unidades? Lo hacíamos con cubos pequeños, como aparece en la imagen. Si juntamos 10, logramos una barra de 10 unidades a la cual llamamos decena. Y la representamos de color rojo. Por eso, en nuestro recuadro podemos representar con las barras los números en estudio. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Con la cantidad de barras correspondientes. Veamos un ejemplo de dos números para representarlos con bloques multibase. Si te fijas, en el ejemplo número 1 tenemos el número 56 y aparecen 1, 2, 3, 4, 5 barras rojas porque son de 10 en 10. Si las contamos, tenemos 10, 20, 30, 40 y 50. Y las unidades tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, está correctamente representado el número 56. Luego, en el segundo ejemplo, tenemos el número 43. Por lo tanto, tenemos ¿cuántas barras de 10? 1, 2, 3 y 4. Y las contamos de 10 en 10. 10, 20, 30, 40. Y tenemos 3 unidades. 1, 2 y 3. Logrando hacer y representar el número 43. Muy bien niños, esta ha sido nuestra clase de hoy para contar y representar números hasta 100. Les recomiendo que practiquen en su casa la numeración para que ya logren representar todas estas cantidades de nuestra casita de los números, logren también contar de uno en uno, de dos en dos, de cinco en cinco, de diez en diez. Pero para ello hay que practicar la numeración
qué vimos hoy en nuestra clase. Recuerden también representar diversos números con los bloques multibases o con otro material concreto que ustedes tengan en su hogar. De esta forma, si practicas, no olvidas. Espero que estén muy bien y que hayan aprendido la clase de hoy. ¡Chao! Nos vemos en una siguiente ocasión. ¡Adiós!